Gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
se puedan escuchar un ratito el dogma de la Asunción, los Santos Padres, cuando empezaron por la orden del Papa Pío XII, el 1 de mayo de 1946. Fueron 4 años de estudios y ver la Biblia, ver documentos extrabíblicos, y ahí es cuando se proclama el dogma de fe de la Virgen María, que fue asunta en cuerpo y alma delante de Dios, pero eso sí, participó de la misma muerte. Todos nosotros también un día vamos a participar de la misma muerte, y por eso pretende San Francisco, porque San Francisco, él decía, mi hermana muerte, él también se fue familiarizando con la muerte, que a nosotros nos han enseñado que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Un día también nosotros vamos a morir, no sabemos cuándo, y por eso es que tenemos que valorar la misma vida que Dios nos da. Y este gesto de estos nenes que le han traído también este mismo día, también se les muestra también ese mismo cariño, y por eso es que como padres de familia también aprender a estar con ellos, porque hoy los tienen y hoy son traviesos, pero ellos un día van a hacer su mismo bien. Igual lo hemos hecho también nosotros, por eso aprender de nuestra madre, la Virgen Santísima también, a vivir en esa misma santidad y aprender a vivir en familia. A veces uno dice, ay, dichosa la Virgen María, tuvo de hijo a Jesús, también haciendo travesuras, fue niño. Ay, dichosa la Virgen María, porque ahora participa del cielo, porque también ella lloró, ella sufrió, ella tuvo ese mismo dolor también. Por eso es que nosotros nos hacemos partícipes con ella, ¿verdad? Entonces, si tenemos que también tener ese mismo contacto tan cercano ahora, por eso que se ha bajado la imagen, pero recordemos que nosotros somos también imagen y semejanza. Por eso que nunca se nos olvida a nosotros. Entonces, una imagen tan bonita y una imagen nos enamora, pero la imagen de carne y hueso del prójimo a veces nos desenamora. También por eso aprender a comprometernos con el Señor. Thank you.